Alem tiene mucho talento, Alem tiene mucha capacidad, los jóvenes sobre todo, que tenemos que darle oportunidades para que estudien, para que se desarrollen acá, y a partir de ahí empezar a hacer nuestro plan de desarrollo económico de la ciudad, que para mí es muy importante. Ahora, sin educación, sin formación, va a ser complicado. Tenemos que pasar de la fuerza bruta, digamos, de por ahí la cuestión que hace 200 años se utilizaba, a tener hoy economía de conocimiento, formación, para así también ser más exigentes hacia la política, ser más exigentes hacia los dirigentes, digamos, con un pensamiento crítico, racional, digamos, y esa es la forma que se mejora una ciudad o se mejora una provincia o un país, cuanto más formación tenga. Así que una de las patas de la gestión es la educación. Nosotros estamos con una universidad presencial que se está instalando acá en la ciudad de Alem, que es la Universidad Cuenca del Plata. La verdad que a nosotros nos interesa mucho que haga desarrollo en esto. Ya van a ir chicos de Iguazú, de Soberbio, de San Vicente, de Oberá, a instalarse en Alem. Somos la primera ciudad que va a tener una facultad de licenciatura en psicología en el interior de la provincia, lo cual nos pone contentos y va a traer gente, vamos a traer abogacía y también ingeniería en el sistema. Esta cuestión presencial nos va a abrir una puerta, que es el proyecto más grande, que es tener medicina del 2026 aquí en la ciudad de Alem. Tenemos que empezar a pensar en inversiones. Hoy Alem no es un lugar turístico, pero sí va a ser un lugar de eventos que vamos a hacer durante todo el año. Sí. Si sumamos los eventos más lo que es la cuestión de una universidad acá, no vamos a tener alquileres, vamos a tener que empezar a pedirle a los vecinos que inviertan en hacer construcciones, vamos a tener lugar para poder alojar a los turistas, para poder alojar a los que nos visitan, para poder alojar a los universitarios, y así empieza a moverse otra rama de la economía, que es lo que nos interesa, digamos, que se desarrolle. Tenemos que empezar a pensar en una ciudad que va a crecer, digamos, y va a crecer de verdad, que es nuestro eslogan, crecer de verdad. Nosotros tenemos un rumbo definido, que es el desarrollo económico de la ciudad y el crecimiento de verdad, solucionando problemas de infraestructura y cosas que no están resueltas hace 40 años. Ese es el camino que estamos buscando.